En la verdad nadie sabe. Sabemos solamente que Irán tiene una presencia fuerte en América Latina. Este proceso empezó en 2005, después del referéndum en Venezuela por un lado y después de que Ahmadinejad fue electo como presidente de Irán. A partir de aquel momento, Irán empezó de una manera bastante agresiva a empezar a entrar y penetrar a América Latina y tiene presencia bastante fuerte en algunos países de América Latina. Ahora sabemos que junto con Irán llegan también células de Hezbollah. Estas células hasta ahora no tenemos ninguna información sobre atentados, pero me parece que nadie sabe y espero que órganos y mecanismos de seguridad y de inteligencia tienen información y hacen lo que necesita para evitar cualquier otro atentado. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ven ustedes este avance o no de la causa, en realidad el detenimiento y el acuerdo con Irán? Y quiero realmente enfatizar y subrayar que el atentado contra la AMIA era un atentado contra Argentina, contra instituciones argentinas, contra terreno argentino, y es un problema de Argentina. Pero Israel, como el Estado judío, el único Estado judío en el mundo, siempre tiene intereses y sentimientos para todos los judíos del mundo. Entonces estamos atentados, tenemos nuestros sentimientos, hablamos con la comunidad judía en Argentina, pero no queremos involucrarnos en este asunto.